Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. Según publicaciones especializadas, el porvenir del planeta depende directamente de que seamos capaces de reducir amenazas como los efectos del cambio climático, la escasez de agua y recursos o la sobrepoblación. ¿No crees que invertir en el planeta es la mejor apuesta de futuro? A este particular dedicamos nuestro encuentro de hoy en el programa económico de Perlavisión. Las empresas de todo el mundo pueden crear 395 millones de empleos hasta 2030 si invierten en soluciones positivas para la naturaleza, concluyó un estudio presentado por el Foro Económico Mundial, organizador del Foro de Davos. El informe sugiere aprovechar las múltiples oportunidades que en sectores como el alimentario, la construcción o el energético presentan nuevos enfoques empresariales con mayor sensibilidad medioambiental. La tarea vida es la tarea más abarcadora que tiene nuestro país porque incluye acciones, proyectos que a corto, mediano, largo y muy largo plazo. En nuestra provincia, al cierre del 2020, teníamos previstas 265 acciones para minimizar o adaptarnos a las consecuencias de cómo ha ido influyendo el cambio climático en nosotros. Se realizaron varios proyectos de preparación de sistemas de tratamiento residuales. Tenemos el ejemplo del proyecto de la empresa de Astisur. Tenemos el ejemplo del proyecto que se está preparando en la empresa glucosas y demás, que es del MINAT, y tenemos varios proyectos en los centrales de las empresas azucareras de Cienfuegos, en algunos centrales. La tarea vida se conoce como, tiene 5 acciones estratégicas, tiene 11 tareas, y todas son para minimizar los impactos del cambio climático. En estos momentos estamos trabajando en el mediano plazo con todas las entidades, empresas, organismos y entidades de la Administración Central del Estado que forman parte del grupo multidisciplinario de esta estrategia. Entre las entidades principales tenemos el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, la Delegación Provincial de Planificación Física, tenemos también el MINAT, que estamos trabajando con todas las soluciones del MINAT, principalmente con las variantes de la introducción de arroz en la provincia, toda la producción cañera y otras variantes de especies de ciclo corto en la agricultura. Cierto es que la humanidad vive un momento excepcional como consecuencia de la crisis generada por la COVID-19. No obstante, varias publicaciones enfatizan en la mejora del medio debido a la disminución de la actividad del hombre sobre su entorno. No podemos olvidarnos de la COVID. Y ya tenemos que incorporarlo dentro de las amenazas para todos los objetivos estratégicos que tenemos comprometidos en este nuevo quinquenio. ¿Que hay impacto? Sí hay impacto. De hecho, los impactos de la COVID psicológicos en el comportamiento social, que redunda en el comportamiento social, si lo ha habido, porque eso ha sido objeto de intercambio en uno de los primeros reuniones de la red de formación ambiental que suele suceder en la subdelegación de medio ambiente del SIGMA. Ahora, para nosotros poder decir tangiblemente que hubo un impacto positivo o negativo en la biodiversidad o los ecosistemas a partir de todo el evento de la COVID, no te lo puedo decir porque eso tiene que partir
de los estudios que hoy contamos de línea base y hoy entonces poder reiterar las investigaciones y establecer las comparaciones. Se redujeron las pescas, se redujeron un grupo de acciones. Bueno, pues entonces los ecosistemas se recuperan. Nosotros lo hemos visto en algunas imágenes internacionales como la biodiversidad se ha ido recuperando, las especies de la fauna se van accediendo a lugares donde anteriormente no accedían y demás. Pero no puedo decirte tácitamente que en Cienfuegos eso está sucediendo en alguna región de nuestro territorio. Esto ya nos queda en nuestra corteza cerebral a fin de que no lo descarguemos, sino que empecemos a incentivar a las instituciones nuestras de investigación para que esto sea uno de los puntos de análisis para este periodo nuevo de la estrategia que estamos empezando a trabajar. Los especialistas proponen utilizar la crisis causada por la pandemia de coronavirus como una oportunidad para restablecer la relación de la humanidad con la naturaleza. Invertir en biodiversidad y medio ambiente permite construir mejores economías y generar resiliencia como especie. Conocemos como sostenibilidad el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. En línea es el programa económico de Perlavisión. El sitio digital Cuba Debate sugiere en su artículo Invertir en el medio ambiente que en el sector agrícola pueden crearse 191 millones de nuevos empleos y 3,6 billones de dólares en ingresos adicionales o ahorros de costes si se asumen enfoques menos perjudiciales con la naturaleza. Nosotros estamos trabajando desde hace muchos años. Se introdujo a partir del programa de lucha contra la desertificación y la sequía, se empezó a trabajar en un proyecto o en un programa que lleva implícito 5 proyectos, que cada proyecto está enfocado en una línea dentro de las líneas principales para la producción de alimentos. Y entonces hoy de esos 5 proyectos, Cienfuegos tiene áreas demostrativas para impulsar acciones con perspectiva a la sostenibilidad en la producción de alimentos. Y este proyecto está nombrado, se conoce como el proyecto de fortalecimiento de capacidades para establecer las fuentes de financiamiento sostenible para el manejo sostenible de tierras en áreas forestales y ganaderas. Este proyecto está enclavado fundamentalmente en la zona sur costera de acá de Cienfuegos. Hoy tenemos 2 áreas demostrativas que son las claves, con 2 áreas demostrativas que son de réplica. Las claves están enclavadas en la finca Santa Ana, que es una finca netamente ganadera, aunque tiene producciones colaterales en menor escala de alimentos, de cultivos varios. Y también el otro está en la finca forestal integral Las Margaritas, en la Sierrita. Aquí, en esta finca se ha fortalecido con recursos del proyecto con el ánimo de incrementar la agroproductividad de los suelos y mejorar las producciones, ya sean forestales como las producciones ganaderas, que nunca son netamente forestales ni netamente ganaderas. Siempre la producción se está combinando y entonces se estila el modelo de agrosilvopastoreo, producción agraria, silvícola y el pastoreo con el ganado. Eso es una inversión.
Una inversión que lleva inclusive, esas son inversiones tangibles, ¿por qué? Porque tienen recursos materiales que se les aporta por el proyecto. Este proyecto, el proyecto del que estoy hablando, tiene un financiamiento internacional dentro del gran programa de los 5 proyectos que llevaba un financiamiento de 10 millones de dólares. La agricultura utiliza el 40% de la mano de obra mundial y se calcula por Naciones Unidas que la diversificación de la dieta con más verduras y frutas es una contribución a la lucha contra el cambio climático. Tenemos de fincas de réplica de este mismo proyecto en la finca de plantas medicinales que está en la Sierrita, donde está el Museo de Sitio Gallego Otero. Y también estoy extendiendo, y en este marco, ya extendiendo este proyecto en el banco de semilla de Mayarí en la montaña. Y el banco de semilla de Mayarí en la montaña también está resulta ser área demostrativa de un proyecto que también es un proyecto nacional con financiamiento internacional, en el que están involucrados los 4 macizos montañosos de la provincia, del país. Y ese proyecto también se titula Un enfoque paisajístico para la conservación de ecosistemas montañosos amenazados. El que siembra con amor, recoge siempre su fruto. Agricultura urbana, suburbana y familiar, hacia la producción de alimentos sanos y sostenibles. Desde la Organización de la Familia Cubana, con la producción de alimentos en patios y parcelas, se contribuye al autoabastecimiento alimentario y la economía del país. La crianza de cabra constituye una fuente de ingreso y aporte a la economía familiar cubana. Se cultivan hortalizas y condimentos, plantas medicinales, frutas, viandas y granos. La familia y la finca están relacionadas entre sí. Evolucionan conjuntamente combinando funciones económicas, ambientales, sociales y culturales por la soberanía alimentaria de la familia y la comunidad. Siembra de agricultor urbano. Como vemos, la introducción de los recursos en esas unidades productivas han dado como resultado el incremento de las producciones ganaderas, forestales y la producción de semilla de café de alta calidad, que hoy resulta ser una fuente exportable de nuestro país, que es el Banco de Semilla Mayarí en la montaña. Ahí tenemos el impacto económico más grande, porque realmente es un banco de semilla que comercializa sus posturas de café de alta calidad a casi todo el país, y precisamente es uno de los que aporta café para la exportación en los compromisos que tenemos de los fondos exportables en Cuba. Cienfuegos se arrima al mar por naturaleza. Si bien muchas de nuestras costumbres están fijadas al entorno marinero, el cambio climático influirá sobre la readecuación de las mismas, y las futuras generaciones no recibirán este legado cultural y social si no actuamos hoy a favor del medio. Son dos proyectos principales en los que estamos trabajando ahora, el grupo multidisciplinario del Grupo Bahía. El primero consiste en el proyecto El Callía. Es un proyecto ambientado en la comunidad costera de Junco Sur, que se centra principalmente en el embellecimiento de las zonas costeras, las comunidades, insertando así no solo a los jóvenes y al propio conjunto Lembranza que está inmerso en este proyecto, sino también a toda la comunidad de forma general, para incentivar esta nueva cultura verde que todos debemos tener de cierta manera para minimizar el impacto negativo que se está generando con el cambio climático. El otro proyecto principal se llama Manos al Mar. Es un proyecto que ha estado sesionando los segundos sábados de cada mes. Lo que pasa es que ahora, por la situación epidemiológica por la que está atravesando la provincia, no nos hemos podido reunir. Es un proyecto auspiciado por la oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, la Dirección Nacional de Balaclú, que atiende la región central del país,
y el bar-restaurante Columpios 36. Este proyecto sesiona principalmente en las áreas de baños aquí de la ciudad de Cienfuegos. Dígase La Punta, que ya estuvimos por allá, y la Laguna del Cura. En esencia hicimos una recogida de desechos sólidos en la zona de la duna y luego se les da una charla a los jóvenes sobre el cuidado y protección del medio, de la zona costera, los beneficios que puede traernos a nosotros, porque Cienfuegos es una ciudad marinera y la bahía es lo que nos identifica. También hemos estado trabajando con el proyecto Tú Decides de Habana Club, que en esencia lo que el mensaje que transmite es que los jóvenes no necesitan recrearse ingiriendo bebidas alcohólicas. Siempre puede haber una recreación sana. Desde el punto de vista económico, estos proyectos, de cierta manera, tienen un impacto positivo. No necesariamente podemos recuperar las playas vertiendo arena, las mismas especies se van recuperando. Los desechos sólidos que antes se necesitaba una brigada de comunales o una brigada de mantenimiento, las podemos recoger nosotros mismos o inclusive no derramando las cosas. Los desechos sólidos, de cierta manera, dañan el medio, no solo la bahía, dañan el medio de forma general. También hemos estado trabajando con el Poder Popular y comunales para la ubicación de otros cestos para ubicar esos desechos sólidos clasificados. Ya se está trabajando en eso. Hay contenedores, inclusive en la ciudad, que se clasifican los desechos sólidos y las personas ya saben lo que deben hacer. Ernesto disfruta cada día de su pequeño patio. Junto a su familia, encontró la forma de autoabastecerse. Si uno tiene un pedacito de tierra, no puede estar sin nada sembrado. Hay que sembrar una matica en cualquier rinconcito. Nosotros nos pusimos de acuerdo en la familia, hicimos un plan, entonces, donde está considerado desde la placa de la casa, que ahí hemos obtenido hasta maíz, podemos decir que tenemos logro porque ya hemos cogido maíz, hemos comido lechuga hace un mes, hemos cogido habichuelas, ahora vamos a recoger coles. Vamos a coger remolacha, tomate. Esto tiene una emoción tan grande, poder sembrar una matica, verla cuando germina y verla cómo crece y verla que da el fruto que ella da. Es incalculable la energía que nos da, el sabor que nos da vivir de esa forma. Su experiencia y filosofía de vida complementan esta valiosa alternativa a la que se suma su bisnieto Diego. Yo ayudo a mi abuelo sembrando mata, aprendo de él. Yo cuando sea grande quiero tener un patio más grande como el de él y tener muchas matas sembradas. La mayor satisfacción de Ernesto y su familia es cultivar cada pedacito del patio para garantizar las hortalizas de la casa. Hagamos una pausa para más adelante volver sobre el asunto que nos ocupa hoy. Mi familia lo es todo para mí. No es perfecta, pero se esfuerza. No es única, pero es la mía. Puede que no sea la mejor, pero es mi familia. ¡Feliz Día Internacional de la Familia! El 17 de mayo de 1959, a pocos meses del triunfo de la Revolución Cubana, se firmó la primera Ley de Reforma Agraria, una norma que estableció la redistribución de las tierras para favorecer al campesinado y limitó su posesión a 402 hectáreas. Ello permitió una reorganización más justa, ya que el 1.5% de los propietarios poseía el 46% de las tierras a nivel nacional. Volvamos sobre el concepto de que medio ambiente e inversiones no deben verse como dos elementos excluyentes. Es posible una unión complementaria que tribute al beneficio de todos. En nuestra provincia no existen estudios como tal de la implementación de construcciones inteligentes.
aunque sí existen construcciones inteligentes. ¿Qué pasa? Ahora con el nuevo plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, o sea, la tarea vida, se prevén esas construcciones inteligentes para minimizar el impacto negativo en medio y aprovechar más los recursos. Yo pudiera decirte que aquí en Cienfuegos hay construcciones inteligentes, como ya te decía, y hay desconocimiento de esas construcciones, inclusive construcciones particulares. Yo pudiera estar dándote el ejemplo de Olidráulica. Olidráulica es una empresa que bueno, por mi actividad debo visitar regularmente. Y Olidráulica está construida de una manera que aprovecha e inclusive hasta el agua de lluvia. Yo les proponía a ellos que la disposición final fuera una cisterna porque esa agua la pueden reutilizar tanto en la limpieza de los pisos como en la de los baños, etc. Es una idea que yo les estuve dando porque realmente no estaban bien claros con eso. Las ventanas. El techo de Olidráulica son ventanas. Son ventanas que tienen una inclinación de 45 grados, igual que los paneles solares. Ese ángulo de inclinación permite que la luz solar incida sobre estos prácticamente todo el día, aprovechándola de forma general. O sea, tú puedes entrar a Olidráulica y no hay luces encendidas. Ellos utilizan la energía solar para iluminar. El gobierno y Estado cubanos prestan importancia a la preservación de los recursos naturales, expresado en una actuación coherente desde el triunfo de la revolución. Nosotros estábamos hablando sobre las tipologías constructivas inteligentes. Y decimos inteligentes, me viene a la mente, porque realmente son tipologías constructivas que van a responder a las demandas que hace la población o el entorno en dependencia de toda la variabilidad climática o el cambio climático que nosotros estamos experimentando desde hace unos años. Y estas tipologías constructivas inteligentes no deben quedar en un nivel muy alto, sino deben un poco que interiorizarse por todos los organismos competentes o todos los que tengamos de alguna manera influencia en eso, a fin de que podamos, inclusive en las construcciones particulares, aprovechar los recursos de la naturaleza. Estamos hablando de la bioclimática, que es una ciencia que bien poco se impulsa ahora en el marco de desarrollo de todo un grupo de acciones para adaptarnos al cambio climático. Y la bioclimática, como bien decía, se enmarca a la construcción de tipologías que aprovechen todos los recursos naturales como la energía solar, la energía eólica, tenemos también el agua y verdaderamente donde hay este tipo de tipologías se ha comprobado que son bastante eficientes y propician un ambiente climático bastante favorable. En momentos de crisis mundial, el ahorro de portadores energéticos es vital para la supervivencia económica, así como la producción nacional a partir de fuentes renovables de probado impacto en el entorno. Al cierre del 2020, nuestra provincia tenía instalado 1.979 equipos de fuentes renovables de energía. Entre ellos tenemos biodigestores de biogás, digestores de biogás, molinos de viento, sistemas fotovoltaicos, calentadores solares, mini hidroeléctricas, bueno, entre otros. Podemos decir que el 4,3% de la electricidad que consume la provincia al cierre del 2020 fue por fuentes renovables de energía. Esto trajo un impacto positivo porque se dejaron de consumir 10.955.8 toneladas de combustibles fósiles. El sector energético representa una cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial y brinda casi uno de cada 6 empleos en el planeta. El Foro Económico Mundial vaticina la posible creación de 87 millones de puestos de trabajo de cumplirse los pronósticos de desarrollo en una agenda sostenible hasta el 2030.
El Ministerio de Energía y Minas, en el enfrentamiento al cambio climático como parte de la tarea vida, asume como objetivos desarrollar las fuentes renovables de energía y el uso eficiente de la energía, incrementar la capacitación para el enfrentamiento al cambio climático y la percepción del riesgo, asegurar la disponibilidad de agua y su uso eficiente en las plantas altas consumidoras, dirigir la reforestación hacia la máxima recuperación y protección de los suelos, realizar estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en el ciclo de reducción de desastres. Ministerio de Energía y Minas, por un desarrollo sostenible. Acciones como la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la reducción de la huella de carbono, el consumo de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad, la utilización de energías renovables, la relación con sus empleados, la transparencia fiscal, tienen un gran peso a la hora de tomar las decisiones. El tema no está agotado. Sobre este particular regresaremos en otro encuentro. Mientras, usted puede interactuar con nuestro programa mediante la aplicación del canal o la dirección electrónica que aparece en pantalla. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo.